plantación del árbol de la paz Alas, un símbolo, todo un símbolo. La academia siempre trabaja por los niños y por los jóvenes, niños y jóvenes escritores, niños que leen, así que es un verdadero placer poder compartir este momento. Reflexionar en este día es muy importante, pero sobre todas las cosas, accionar, porque la paz es eso, acción, construcción diaria, convivencia con el otro. Es por esto que consideramos desde la academia y también desde el municipio local lo fundamental de construir, construir con el otro, en la convivencia, en el día a día, con el vecino, con el jefe, con el compañero de trabajo, con todos. Esa es la acción que debemos llevar adelante, no solo hoy, en el Día Mundial de la Paz, sino todos los días. Estamos en el Boulevard Francia, aquí en General Dehesa, y se ha realizado la plantación del Árbol de la Paz Alas, justamente en el marco del Día Mundial de la Paz. Es un árbol como símbolo de la paz, no solamente en General Dehesa, sino también en la provincia de Córdoba, y será el árbol que albergará, que cobijará a medida que crezca a muchos niños y jóvenes que transitan por nuestras calles, y seguramente también bajo sus brazos, cuando ya esté un poco más grande, cuando pueda haber crecido, se van a realizar actividades culturales, literarias y de lectura. Lo que se hizo hoy en el Día Internacional de la Paz es plantar un algarrobo en un espacio, pareció ideal, porque un espacio ya de especies autóctonas, todo este sector. Tenemos detrás nuestro espinillos ya desarrollados, hay chañares, hay molles, hay escaldén, también hay lapacho. Hay un algarrobo en la otra esquina que tiene 12 años y vemos un señor árbol, es decir, el algarrobo, ese es un algarrobo blanco, que lo han plantado en el 2009 los chicos del jardincito de Favaloro. Si realmente quienes ya hoy tienen, ya son adolescentes grandes, son los que han puesto ese árbol. La iniciativa surge por parte de la Academia Nacional Alas, la Academia Argentina, llega a cada uno de los presidentes provinciales y llevamos la inquietud al municipio local, que siempre apoya mucho a la academia y a las instituciones, y es por esto que hemos podido hacer la plantación en el día de hoy, de manera conjunta, ¿no? Cómo se construye la paz entre todos, así hemos trabajado para hacer esta plantación. El árbol es vida y es el mejor símbolo, incluso a través de su crecimiento, que representa también el camino que cada uno de nosotros recorremos. Es vida, por sobre todo eso, y apostar a la paz es apostar a la vida. Principal que tenían estas tierras hasta desde siempre, es decir, teníamos espinillo como especie que hacía el monte bajo, esta es la zona región floral del espinillal, después de la zona pampeana con menos humedad aparece el espinillo, y cada tanto se destacaba un árbol por sobre la canopia de los espinillos y era el algarrobo. Así que realmente es una especie que desde distintas asociaciones, los establecimientos educativos y de la municipalidad también venimos posicionándolo y hoy ya es muy común en espacios públicos tener especies de este tipo. Tampoco debemos llenar de autóctonas, son plantas por su característica en zona semiárida, tienen espinas. En este caso, lo que es algarrobo, hay incluso 28 especies distintas de algarrobo. No son todas iguales,
Entonces, son prosopis. Este seguramente puede ser un prosopis nigra o chilensis, por el tipo de espinas. El otro prosopis en general son prosopis alba, algarrobo blanco, que tiene espinas más chicas, son más amigables, pero hay muchos tipos de algarrobos. Incluso el caldeña es prosopis caldeña, también es muy similar, son autóctonas, pero el caldén, bueno, no es tanto de esta zona, es un poco más al sur. Pero como los lapachos, que hoy disfrutamos de la floración del lapacho, y no es de la zona, pero se han ido adaptando muy bien y tiene una presencia realmente destacada. Bueno, según una historia, en realidad es el olivo, pero eso de la cultura occidental, el olivo era... el olivo es originario de la zona del Mediterráneo, sur de Europa, norte de África. Han sido cuna de muchas culturas, las más antiguas, de Egipto a los romanos y los griegos, y en toda esa historia, en la Biblia, aparece mucho el olivo. El olivo es, surge de esa zona, el algarrobo es americano. Así que bueno, traemos de Europa ese símbolo de la paz, de los deportistas en la antigua Grecia y demás, de los romanos con su laurel de olivos. Si era de la paz, pero está bueno, y yo también se pregunta por qué el algarrobo. Bueno, el algarrobo es nuestro. El olivo también puede ser, pero ¿por qué no el algarrobo? Y en nuestra zona realmente la especie, más importante y más destacada, y que se adapta porque es de esta zona, es el algarrobo. Sí, la Academia Argentina Alas tiene actividades durante todo el año a lo largo de todo el territorio nacional, y también es bueno decir que Alas está a nivel mundial. Nosotros aquí en nuestro país, muchas son las provincias que tienen filiales, no solo nacional, provincial, sino también municipal, y se llevan adelante durante todo el año, como te decía, actividades tendientes a la promoción de la lectura y la escritura en niños y jóvenes. Mes a mes y día a día, te podría decir, las actividades se llevan adelante en instituciones escolares, en centros comunitarios, en clubes, en distintos lugares en los cuales hay asistencia de niños y de jóvenes. Se está, viene trabajando muy bien desde lo que es especialmente los establecimientos educativos. Se le ha dado mucha importancia a lo que es lo biológico, el árbol, el cuidado del medio ambiente. El cuidado del medio ambiente en nuestra zona es el árbol, en definitiva, es la flora, la autóctona o no autóctona. El cuidado de las plantas es fundamental. Si tenemos una planta que se está dañando por un factor u otro, podemos avisar a la municipalidad o cuidarlo uno mismo. Las plantas que tenemos en la vereda, frente nuestro, también es responsabilidad de cada vecino el cuidarlas, el no dañarlas con las motoguadañas. Es esencial. Yo creo que hay una política de Estado que viene desde hace muchos años, donde en general de esa el arbolado es muy importante. Incluso ahora vengo de una reunión donde se presentó un proyecto para hacer un proyecto arbolado muy importante, con realmente un impacto muy importante, que en un momento lo presentarán las autoridades. Debemos nosotros todavía presentarlas a las autoridades, y realmente es algo que solamente se va a avanzar porque, te repito, uno recorre localidades, ciudades de la zona y ciudades importantes, y en general de esa, por el municipio, precisamente por la gente y por el vecino, tiene un arbolado realmente muy importante y muy logrado. Necesito agradecer, al municipio local, al ingeniero Jorge Baffi, que me estuvo ayudando con el tema de la elección del árbol, del lugar. Sin él esto no hubiese podido ser posible. Y agradecer también a todos quienes asistieron y, por supuesto, a ustedes, que siempre permiten que se conozcan las actividades que se llevan adelante en la ciudad. Gracias.